Variedad, amigos, de igual manera díganme aquí en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría ver aquí en mi canal. Pues bueno, amigos, espero que estos memes estén muy divertidos porque yo vengo a ser feliz. Te recuerdo que te suscribas y actives la campanita porque ahora vamos a los 470 mil suscriptores. Y venga, amigos, los 500 mil están muy cerca. Así que suscríbete, activa la campanita y deja tu gran like. Me dejo de cosas y vamos a esos memazos. ¡Vamos a ello! Ya estamos en el Free... Bueno, no estamos en el Free Fire, estamos en mi jeta del Jejepa. ¡Jejepa! Y a ver, amigos, vamos a ver unos cuantos memes. Yo nunca he reaccionado a memes de Free Fire. Y pues a ver, amigos, espero que estos memes sean los mejores de los mejores. Si no, yo me voy a ir, güey. Yo me paro y me voy. Déjate de puterías, huasteco. ¡Empecemos! Ahora sí viene lo chido. Ahí está el morro que quiere que le regalen a Alok. Y luego sale la carilla del morrillo. No mames, qué asco. A ver, les estoy tirando un poco. Todos los días me llegan mensajes a Instagram que regale a Alok, que le regale el pase, que le regale diamantes. Pa' mí que chinguen a su madre. A ver, amigos, no sean como el niño llorando, no pidan regalos. ¡Oblígame, perro! Se une una mujer a la escuadra, mis amigos automáticamente, para ti, mi vida. Es un poeta. ¡Es un poeta! Güey, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿creen que por darle todas las cosas, o sea, se va a enamorar de ustedes? Pues sí, güey, no mames. Todos te odian, pero yo te amo. A ver, creo que es un meme para gente que le gusta el pepino. La dos tiros está bien, pero si no la dejas aplanadota, en mi opinión. Ah, no más, sí, cierto. A ver, dice Free Fire y luego el mantenimiento, la vieja... ¡Ah, caray! ¡Ah! A ver. ¿Qué pedo? Yo no hice el meme, me han dicho que hay gente que hace eso. Yo no lo hago, güey. Yo no lo hago. Yo me meto a Xvideos. A ver, amigos, aquí le tengo que poner un poquito de censura. ¡Ay, cabrón! Está muy chido el meme. Pero si lo pongo, me pueden poner el video en, no sé, en mayores de 18, a pesar que es de... Son pixeles, pero bueno, es una boobie, ¿no? Con todo respeto, pero me abundaron las ganas de caldear, ¿eh? Cuando solo quedan tú y tu amigo contra una escuadra, estás conmigo hasta el fin. Ese es un verdadero hombre. ¡Qué bonito, amigos, qué bonito! A ver, les voy a poner un clip del directo de lunes. Que a mí no me pasó como este meme, yo ya estaba solito y me bajé a toda una escuadra. ¡No creo! Oí que eres el sujeto. ¿Por qué me das tus paredes, Glow? Porque eso hacen los amigos. Porque es lo que un hombre hace. Los TQM a todos los que me dan parte de sus paredes cuando estamos en escuadra en directo. Tienen un lugar en mi corazón. ¡Sí! Yo conectándome a jugar, mi dúo jugando con alguien más. Está chido el meme, ¿no? O sea, pero como yo no tengo dúo, o sea... Hello darkness, my old friend. Jugar sin enojarte, aquí no hacemos eso. Y ahí Donato. ¡Ajá! ¡Se mamó! Tú el 14 de febrero, yo el 14 de febrero. O sea, soy yo, güey, pero el 14 y el 15 y el 16 y el 17 y el 18. Tú puedes ganar, amor, eres el mejor, muerto. O sea, ese sería yo, pero si tuviera... No... A ver, ¿son memes para que me ría o son memes para ponerme triste?
No lo sé, tú dime. ¿Y qué videojuegos te gusta jugar? Me gusta Free Fire. ¡Huevos! Pobre cosita fea. ¿Por qué son así? O sea, yo tengo muchos amigos que me hacen burla o me tiran carrilla por jugar Free Fire. Estás bien pendejo. ¡Pito, pito! Gente que le tira mierda a Free Fire. Oye, tranquilo, viejo. Mi dúo y yo, al hacer un bulla después de haber perdido 10 partidas. Soy yo, pero pues yo no tengo el gorrito de steampunk. ¡Coño! Amigos, es ETSech con los angelicales. ETSech es hermosa. Se ve fresco, mi pana, se ve fresco. Ahora todo cambió, te toca ella. Cuando eres feo, pero eres heroico. O sea, no soy yo porque no soy feo, pero bueno, pues tampoco estoy en heroico. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? El men que llega a gran maestro en menos de un día. Y sí, amigos, o sea, mis respetos para la gente que es demasiado buena y llega a gran maestro en un día. Pero, o sea, ¿cómo terminarán, güey? O sea, ¿terminarán así con las ojeras hasta los huevos? ¡Yo por ahí no paso! A ver, este... Amigos, este meme, o sea, me lo dedicaron a mí. ¡Neta, me lo juras! Cada que me gusta una camiseta, no sé, un pantalón, unos tenis... O sea, me cuesta mucho gastar dinero comprarlo. Pero si se trata de diamantes, huevos, ahí va 1,000 pesos y otros 1,000 pesos, o sea... Estoy pendejo. La verdad, las cosas como son. Cuando conoces al líder del clan, no les voy a decir quién soy. O en juegas el online y escuchas la violencia intrafamiliar que viven tus compas. Yo te conozco. Arroba mi clan. Amigos, a veces estoy jugando con mi clan y de repente se escucha que regañan a alguien que no lavó los platos. Alan, qué pendejada hiciste. Bueno, ese es un buen meme este. Cuando escuchas que la piedra cambia de arma. Mamita santa. ¡Corre, perra, corre! El fantasma de mi cuarto intenta asustarme. Yo, sale PVP. Miren el tamaño de esos huevos. Amigos, aquí lo que me da risa no es tanto el meme, sino Shaggy. Shaggy es un dios indestructible. ¡Qué agradable sujeto! ¿Te doy vergüenza, mamá? Vergüenza es pedir PVP sin tener salas, hijo. Se mamó. Siempre me llegan mensajes al Instagram, que si todavía no me siguen se los dejo en pantalla, donde me piden PVP y me dicen manco y que me van a humillar, pero me dicen que yo ponga la sala. No cabe duda que es un estúpido. Lugares que visitaré estas vacaciones. Este meme no puede ser más cierto, pero yo le quitaría vacaciones y le pondría cuarentena. ¡Me cago en todo! O sea, ya he ido más veces a Bimasaki que a la pinche parque en todo el año. Me canso ganso. Estos memes nada más me ponen triste y enojado. No, nada, la chingada, ya, bye. Los caminos de la vida.